Hola, hola amigos, sean bienvenidos a este videito. El día de hoy quiero que nos acompañen a echar chismecito en el centro, a mirar qué bueno hay. Íbamos ya camino al centro y me llevé a mi hermana y mi hija, que ella también quería ir. Vi, una vez que estábamos en el centro, vi estos peluches tan hermosos, ese tamaño espectacular. Yo no soy de peluche, pero la verdad esos estaban bellísimos. Aquí estaba grabando con el celular un poquito bajo porque la verdad me da un miedo sacar el celular. Estábamos buscando el cepillo que la niña quería porque era a gusto de ella, que lo tenía que comprar. Ella fue la de la idea. Ella lo quería así, que viene escarchadito y que se mueve, pero no me gustó ese modelo. Las cerdas eran como, no sé, como todas raras. La verdad fue que le dije, no amor, este cepillo no me gustó. Además, el color tampoco me gustó. También estaba viendo este, pero no me gustó las cerdas, son así como rústicas. Mi hermana dijo, mire qué tal se me ve este sombrero. Ella ahí inventando, siendo niñas por un rato. Yo dije, ah, pues si usted lo tiene, obviamente yo también me lo quiero poner. Seguimos caminando, seguimos buscando el cepillo. Y pues, no lo encontrábamos, camine y camine, hasta que al fin en esta tienda lo encontramos, el tamaño que al fin resultamos llevándonos. Después le muestro detalladamente cómo, cuál fue el que nos llevamos. También estaba este modelo, no me gustó tampoco mucho. Entonces seguimos en la búsqueda, en la indecisión. Estos eran muy pequeños, no me terminaban de convencer. En la misma tienda encontramos esta sección de ganchitos bellos. La verdad me arrepiento no habérmelos traído, pero bueno, ya será para una próxima oportunidad. También encontramos estas moñitas, estas colitas para hacerles, amarrarles el cabello básicamente. Son muy bonitas, habían de todo tipo de colores, de todo tipo de apliques, hermosas. Me encantó este monedero, espectacular, me pareció tan lindo. Habían varios modelos, varios colores, parecía un mini morral, hermosos. También estaban estas cartucheras o cosmetiqueras, le podemos llamar también. Depende del uso que les demos, me parecieron muy bonitas, pero se veían de muy mala calidad. Seguimos buscando estos zapatos que me parecen de muy buena calidad. Son los Bubble Gummer o los Berlon. ¿Para qué más? Es una marca muy recomendada. Nadie me paga por esto, pero es mi opinión, pero al fin no los encontramos. Estas sandalias me encantan, me parecen tan lindas. Y estábamos averiguando el precio porque son nuevas por aquí y pues queríamos saber cuál era el precio, porque unas personas nos lo venden a un precio y queríamos saber cuál era en sí el valor directamente desde el centro. Estábamos viendo modelitos, al fin ahí no compramos nada, pero fuimos precisamente a eso, a chusmear. Aquí estábamos buscando los topsitos de la bebé, pero habían unos conjuntitos que no me terminaban de convencer, no me parecían tan bonitos. No resultamos llevando nada de esa tienda. Después de salir de la tienda de ropa interior, pasamos por un sitio en la calle donde vendían este tipo de accesorios de tecnología. Me gustó este tripié, la verdad me encantó, pero bueno, no tuve la plata para comprarlo. Espero algún día que este canal logre monetizar, poder invertir en él mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Al fin puedo presentarme y decir de qué se trata este video. Estoy en el centro comprando, mira, aquí está mi hermana. Estoy con mi hermana, con la niña, comprando unas cachivaches y mucha paloma. Entonces quería mostrarles un poco. En este momento estoy en el parque, se escucha bastantísimo el canto de, ¿qué? ¿Los loros? Miren, no, estos cactus. Sí, mírenla. Espere. Hay hartísimo lorito, hartísimo. ¿Qué se hizo la niña? Qué susto. Compremos este alpiste. Miren, este es el cactus que me va a llevar para mi jardín. Lo monto arriba del televisor. Estaba comprando unos zapatos
estaba comprando un cepillo para la niña y otra cosita que necesitaba. Voy a comprar alpiste para darle a las palomas. A esta la niña me da miedo que se me pierda aquí. Y ya ahorita les voy a mostrar. ¡Vente! ¡Oye! ¡Ven, ven! ¡Échale, échale! Aquí me siento segura porque hay presencia de policía. Sin embargo, ni tanto. Porque, ajá. ¡Dangeli! ¡Dangeli! Venga. Ah, pero esto no es alpiste, esto es maíz. ¡Ay, aquí! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Deja que se suba! Esto se lo comen en par patas. Tienen hambre, pobrecitas. ¡Amor! Miren nada más a mi hermana, volviendo a ser niña por unos segundos. Y ya prácticamente en el final de nuestro recorrido en el centro, nos llevamos algo de comer, que fueron estos churros con azúcar y leche condensada, muy ricos, me encantan. Después de uno tanto caminar, termina uno con hambre y con sed. Fue lo último que nos comimos antes de coger transporte hacia la casa. Ahí estoy yo chupándome hasta los dedos. Hola gente, espero se encuentren bien. Los saludo nuevamente porque desde lo último que ustedes acabaron de ver, ya han pasado aproximadamente más de 10 días y yo me ocupé en otras cosas. Precisamente ese día que llegué del centro me hicieron una llamada un poco preocupante, pero bueno, no fue nada alarmante y me olvidé o me ocupé o por lo que sea, no les había grabado qué fue lo que compré ese día. Entonces les voy a mostrar para así cerrar de manera formal este videito. Bueno, empiezo mostrándoles una de las razones por las que fuimos ese día al centro. Fueron estas botas modelo Caterpillar para mi esposo que me había pedido. Miren así, la verdad él me mandó a comprar otro color, pero no había su talla, entonces le envié fotos de esta y estas le gustaron. También compré este cepillo para mi hija, que fue el que vieron en el clip. Ella quería uno con que tuviera muñequitos aquí. Hay unos que tienen escarchado, yo en el clip mostré. Ese que ven ahí, ella lo quería así, pero ese que había, no me gustaban las cerdas y había otro como más de niña, pero era muy chiquitito, era como así pequeñito. Entonces seguimos caminando, encontramos este en 9,000 pesos. La verdad me pareció muy práctico, yo soy poco de cepillos así, pero la niña mía tiene el cabello muy finito y de por sí no le gusta peinarse. Entonces esto facilita el peinado, el cepillado del cabello. Parece que cuando uno se peina, como si uno se estuviera quebrando el cabello, pero no, la verdad no. Muy bueno y desenreda súper, súper rápido. Otra cosa que compré fue estos topsitos que venían tres, pero como les digo, hace ya más de 10 días que yo fui a comprar esto, pues obviamente mi hija se los ha puesto. Esto venían tres por 15,000 pesos. Vienen así. Me parecieron económicos, vienen así y muy bonitos. La verdad es una tela, bueno, una tela algodón franela. ¿Qué compré también? Donde compré el cepillo, compré estas moñitas que venían como 10 por 1,500, 2, 4, 5, venían como 10, 12 por como 1,500 pesos. Pero estas, no importa cuántas compres, ellas siempre se van a perder. Entonces, todavía creo que están completas todas.
pero como ella está yendo ahorita al colegio y todo, necesita este tipo de colitas para estarse amarrando el cabello todos los días. Este protector también lo compré ese día, siliconado, y le compré también al celular el vidrio protector de la pantalla, que ya tenía como año y medio de estarlo usando y estaba pero desquebrajado, vuelto nada, a pesar de que a mí no se me cae el celular nunca de la mano, nunca, nunca me pasa eso, rara vez que me pase, pero pues siempre ya un año y medio con un vidrio es lógico que se partiera, ¿no? Entonces esa fue una pequeña inversión que hice ese mismo día. Bueno amigos, eso es todo por el videito de hoy. Les doy las gracias de todo corazón si llegaron hasta aquí. Por favor no olviden suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido, darle like si les gustó este video y comentarme si les gusta este tipo de contenido. Así yo sabré y podré seguirles creando videitos de mi día a día. Bye.